El nombre de Claude Monet es familiar para la mayor parte de los conocedores de arte, espectadores y críticos. Sin embargo, por décadas, el movimiento del cual fue parte el impresionismo y al cual dio nombre a través de una de sus obras, de ninguna manera fue un movimiento exitoso. Pasó casi todo el final del siglo XIX en las sombras, criticado profusamente por todo tipo de autores, público y autoridades culturales. Es justamente el éxito que viene de la fase en Giverny el que nos interesa en la crítica de hoy de Ars Criterion. A partir de 1883, Monet estaba buscando por un lugar pacífico y encontró una pequeña localidad donde realmente no pasaba nada, cerca del Sena, llamada Giverny, de solo 300 habitantes. Ahí llevó a su nueva esposa y a sus combinados 8 hijos. Su situación económica no era óptima y, sin embargo, decidió eludir los conflictos del mundo, dejar la escena cultural y concentrarse en algo totalmente revolucionario. De la impresión que el sol causaba sobre los fenómenos y los objetos del impresionismo, empezó a pasar a una fase en la cual trataba de capturar directamente el espacio y el tiempo. Es en Giverny donde justamente logra esto, por más de 23 años, y consuma una de las fases más significativas en su trabajo y una transformación que ha creado legado en movimientos tan dispares como el expresionismo abstracto y el pop. En este Ars Criterion examinaremos los años en Giverny y particularmente las series que cambiaron totalmente su concepto de espacio y tiempo, Los Lirios de Agua. El artista era relativamente desconocido y su situación económica aún era precaria. Eligió, sin embargo, alejarse del entorno cultural parisino y del movimiento pictórico del cual fue líder y al que dio nombre 10 años antes con su obra Impresión Amanecer. Monet se enamoró de la casa y el jardín que alquiló entonces y que luego pudo ampliar grandemente tras comprar la propiedad en 1890 gracias al éxito que tuvo su marchante Paul Durand Ruel con la venta de sus obras y la de otros artistas en los Estados Unidos a partir de 1885. En 1890, el impresionismo en París aún no gozaba de credibilidad, pero en solo 10 años se transformó en el estilo artístico de Francia y por primera vez se celebró a Monet como el gran pintor nacional. Mucho de esto se debe al marchante Durand Ruel. En Giverny, Monet creó un jardín japonés para contemplación y relajación y una laguna que llenó de nenúfares o lirios acuáticos cruzada por un puente arqueado en estilo oriental. Escribió entonces: "Mi jardín es mi más hermosa obra maestra. Trabajo en mi jardín todo el tiempo con amor. Lo que más necesito son flores, siempre. Mi corazón está siempre en Giverny, tal vez porque debo a las flores el haberme convertido en pintor". Fue en ese lugar donde vivió por espacio de 43 años y disfrutó finalmente del reconocimiento de la crítica y el éxito comercial por la venta de sus obras. Pero también esta propiedad fue la fuente principal de inspiración para las últimas 3 décadas de su vida. El movimiento impresionista, del cual Monet era líder principal, se había enfocado inicialmente en pintar al aire libre, desafiando los cánones académicos, para representar la impresión visual subjetiva del artista con respecto al sujeto o realidad que observaba, enfatizando la atmósfera luminosa que lo rodeaba. Pero cuando muere su primera esposa y modelo, Camille, en 1879, el trabajo de Monet cambia drásticamente, enfocándose más en experimentar el flujo del tiempo y los efectos de la atmósfera y personalidad que influyen en el tema de la obra. Su preocupación por la modernidad cede a su creciente interés en la atmósfera y el entorno. Un ejemplo de ello son sus series de almiares o montones de trigo formados en los campos después de la cosecha, que pintaba en diferentes momentos a través del día. Estos estudios sobre los efectos de las variaciones de estado anímico, de luz y de atmósfera continuaron con su serie desarrollada entre 1892 y 1895 sobre la Catedral de Rouen. Los resultados fueron docenas de telas de un colorido brillante y un poco exagerado, que constituía un registro de percepciones acumuladas. "Lo que quiero es reproducir lo que encuentro entre el motivo y yo", dijo Monet en 1895, o como declaró en una oportunidad a otro artista: "Quiero hacer arquitectura sin usar líneas o contornos".
¿Por qué Monet se sintió tan atraído por la idea de desarrollar series pictóricas? Los estudiosos indican dos factores. Primero, aún antes de 1890, Monet a menudo había retornado a ciertos motivos como acantilados, puentes, campos agrícolas y ríos. En segundo lugar, la luz en la naturaleza está en constante cambio. Pintar el movimiento de la luz era una forma de realismo. Además, las series desafiaban la pintura académica con su precisión lineal y estructura fija y reforzaba el argumento de los impresionistas sobre la naturaleza cambiante y atemporal. Es en la naturaleza que Monet descubrió, paradójicamente, una forma de estar comprometido con el cambio como modernista y demostrar a la vez su insatisfacción con la vida moderna. Sus series hasta esa etapa están marcadas por una lucha entre la luz natural y otra luz identificada con la religión. Monet era claramente republicano y ateo, como muchos de los impresionistas. Nunca entraba a las catedrales que pintaba hasta que su obra estaba muy avanzada. La luz que describía disolvía la estructura del edificio, suavizándolo como si la luz natural transformara la religión en algo orgánico, convirtiéndolo en una forma natural. Para Monet, la naturaleza reemplaza a la iglesia organizada y él se convierte en el sumo sacerdote del proceso. Es evidente en la obra de Monet la huella dejada por la pérdida y la desilusión. No obstante, había dejado de pintar gente desde 1890. Estaba muy molesto con su país por el Affaire Dreyfus que estalló en 1898 y Giverny le ofreció un retiro a su propio mundo edénico. A su dolor y desilusión se sumaron la muerte en 1911 de su segunda esposa Alice, seguida de la muerte de su hijo Jean y el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914. Afectado por todas estas pérdidas, Monet cesa prácticamente de pintar. Pero entonces su amigo, el estadista francés Georges Clemenceau, le pide que desarrolle una obra que levante al país de la pesadumbre creada por la Gran Guerra en la que murieron millones. Monet se resiste alegando que está muy viejo, pero su amigo logra levantarlo de su luto animándolo a pintar lo que Monet llamó luego la Gran Decoración. Es cuando consigue una serie de paisajes acuáticos secuenciales basados en los recursos que ofrecían sus jardines en Giverny, que deberían situarse en dos salas ovales como un mundo dentro del mundo. Monet experimentó una transformación que dejará un legado sin precedentes en otros movimientos artísticos como el expresionismo abstracto, el pop y el minimalismo. Lo hace abandonando el enfoque del impresionismo de representar la percepción subjetiva de la luz y la atmósfera y capturando en su lugar el espacio y el tiempo, es decir, un mundo dentro del mundo. Con ese propósito construye un nuevo estudio con un muro de vidrio a través del cual ve el jardín de Giverny y se mueve con un caballete portable para capturar la luz y perspectiva cambiante de sus nenúfares. No dejará de trabajar en estas pinturas hasta el final de su vida. Monet ofreció al Estado francés sus paneles de nenúfares como un símbolo de paz poco después de que se firmara el armisticio del 11 de noviembre de 1918. Los lirios acuáticos fueron instalados de acuerdo al plan de Monet en el Museo de l'Orangerie en 1927, pocos meses después de su muerte. El conjunto, tanto en dimensiones como en concepción, acompaña al espectador a lo largo de casi 100 metros lineales que develan un paisaje salpicado con los lirios acuáticos o nenúfares, ramas de sauce, reflejos de árboles y nubes, creando en palabras de Monet la ilusión de un todo sin fin, de una ola sin horizontes y sin costa. El Museo de l'Orangerie, cerca de la Plaza de la Concordia en París, alberga 8 composiciones basadas en los lirios de agua pintados por Monet en varios paneles ensamblados con la misma altura, 1,97 m, pero diferentes en longitud para que puedan ser colgados conforme a los deseos de Monet a lo largo de las paredes curvas de las salas ovaladas. El concepto de la instalación nos permite como espectadores disfrutar de dos zonas tonales diferentes, pero complementarias, escenas del amanecer al este y del atardecer al oeste, en un continuo de tiempo y espacio materializado. Las salas reciben luz natural desde los techos ovalados sin afectar la atmósfera. El primer salón consta de 4 composiciones que muestran los reflejos del cielo y la vegetación en el agua desde el amanecer hasta el atardecer, mientras en la segunda sala las pinturas se caracterizan por contrastes creados por las ramas de un sauce llorón alrededor del margen del agua de la laguna. Esta serie en particular ha impactado a artistas identificados con el expresionismo abstracto como Mark Rothko y Jackson Pollock,
artistas pop como Andy Warhol en sus retratos repetitivos con distinta luz y atmósfera, y muchos minimalistas que usan la misma técnica de la serie exhibida en el Museo L'Orangerie. No obstante, este museo mantiene en exposición hasta el 18 de agosto una selección de 20 pinturas claves de artistas como Jackson Pollock, Mark Rothko, Barnett Newman, Clifford Hill, Helen Frankenthaler, Maurice Lewis, Phyllis Guston, Joan Mitchell, Mac Toby, Sam Francis, Jean-Paul Riopel y Ellsworth Kelly, que permite redescubrir la influencia del maestro de Giverny y su serie de lirios acuáticos con la Escuela de Arte Abstracto de Nueva York. Monet fue el catalizador al dar a luz el concepto en su serie de una pintura descentralizada, donde ningún aspecto de la pintura domina a otro, creando el estilo de una pintura total. Por ello, las dos salas que contienen su serie de 8 pinturas evocan el símbolo del infinito, considerando que las pinturas representan el ciclo de la luz a través del día. Claude Monet quería que su serie sirviera también para llevar sanidad a las personas heridas. Quería que los visitantes fueran capaces de sumergirse completamente en el espacio y tiempo de sus pinturas y olvidaran el mundo exterior, así como él lo hizo en Giverny, para sublimar su dolor, pérdida y desilusión. Su deseo al final era ofrecer belleza a las almas heridas. Claude Monet fue un maestro del color, de la luz y de la atmósfera, pero los últimos trabajos que desarrolló, especialmente en su estancia en Giverny, se movieron en un alto grado hacia la abstracción, y este es justamente su legado más significativo sobre movimientos como el expresionismo abstracto, el minimalismo y el pop. Monet fue tal vez conocido como impresionista y tuvo un éxito tardío, pero su contribución y legado al arte permanece el día de hoy. Les habló Juan Carlos Flores para Arts Criterion desde Giverny, Francia.